este vídeo voy a hablar de cosas que he encontrado curiosas sobre Juego de Tronos. Ya sabéis, los que la veis en español, que aún nos queda un poquito, pero cada vez menos, para poder disfrutar de la nueva temporada, que a mí es una serie que me encanta. Así que eso, cotilleando he encontrado cosas que no sabía sobre la serie y me han parecido curiosas e interesantes, así que os las voy a comentar a ver si vosotros las conocíais o no. Y si sabéis más, por favor, escribirnos comentarios poniéndonoslas, que estaría bien. Empiezo. El episodio piloto original de la serie nunca ha sido transmitido. Bueno, según he estado leyendo, además, en el piloto habían actores que no están ahora. Por ejemplo, Daenerys era otra actriz, ¿vale? Igual que esa, habían bastantes más, lo único que la he visto y me he quedado ahí. Luego, el muro está basado en el muro de Adriano, que está en Britania. Además, la música de la intro de cada episodio fue compuesta por Ramin Djawadi, vamos, un nombre muy fácil de pronunciar, como habéis visto, que también fue el que ha creado la música de series como Person of Interest, Prison Break, Flash Forward o películas como Iron Man o Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra. Pero además también ha hecho videojuegos. Medal of Honor creo que era. Así que, bueno, a mí es que me encanta la intro. Es una de las intros que más me gusta. Cuando empieza el capítulo y empieza ya la música, ya te pones en situación y da como tensión. Está muy bien. La actriz que interpreta al personaje de Sansa adoptó al perro que interpretó a su lobo gigante en la serie. El perro se llama Zuni. Luego, además, Daenerys, en uno de los capítulos, se comió el corazón del caballo para Khal Drogo en la serie. Pues en realidad era una sustancia parecida a la de los ositos de gominola. ¿Quién le iba a decir? Porque no parece para nada. Luego, Peter Dinklage, el que hace de Tyrion, el enano, es vegetariano. Por lo que en cada momento que se le ve comiendo carne en la serie, en realidad lo que está comiendo es tofu. Arya, la pequeña chica de los Stark, su personaje en Juego de Tronos es el primer papel que interpreta. Nunca había interpretado, la verdad es que lo hace bastante bien. Además, la mujer que interpreta a la esposa de Robb Stark en la serie se llama Ona Chaplin y es la nieta de Charlie Chaplin. Y el actor que interpreta a Viserys, que se llama Harry Lloyd, que es el hermano de Daenerys, es el tataranieto de Charles Dickens. Vamos, un montón de cosas aquí que yo, bueno, por lo menos yo no sabía. Además, el actor que interpreta al compañero de Bran, Joye Red, que se supone que tiene 13 años, en realidad el actor tenía 22 cuando hizo el casting para este papel. Pero no es el único. Otro ejemplo es el de Missandei, que es la acompañante de Daenerys, que en los libros es una niña de 11 años, mientras que la actriz que la interpreta tiene 24 años. La verdad es que esto, si fueran niños. El otro, el primer caso, no, pero el de la que acompaña a Daenerys con 11 años, sería un poco extraño. Y luego, ¿quién no ha pensado sobre el idioma del Dothraki? Pues fue creado especialmente para la serie y cuenta actualmente con más de 3.000 palabras. Lo creó el experto de lenguas David Peterson. Y parte del idioma lleva el nombre y se basa en el papel del personaje de Dwight Schrute de la serie The Office. Bueno, yo esa serie es que la estoy siguiendo ahora actualmente, que tiene 8 temporadas, creo que era. Y a mí me gusta, está entretenida. Luego, Joffrey, ¿vale? El actor hizo el papel de niño en Batman Begins, como podéis ver en la foto, que pequeñito se le ve. Luego, además, Emilia Clarke, que es la rubia más conocida de la serie, sobre todo por los dragones y por esa melena rubia, o sea, Daenerys, en realidad no se tiñe el pelo, sino que usa peluca. Y al contrario pasa con Sansa, que en la vida real es rubia, pero en la serie es morena, aunque en este caso sí que se tiñe el pelo. Bueno, sinceramente no se le nota mucho a Daenerys que es peluca. Por otro lado, el actor que interpreta al maestre Aemon de la Guardia de la Noche, en el muro, es de ciego en la vida real. O sea, igual que su personaje. Una cosa curiosa también que me ha parecido es que la mayoría de los miembros del reparto no han leído los libros.
Muchos de ellos no quieren saber qué le sucede a su personaje por temor a que les afecte a su actuación. De hecho, la madre de Arya, la madre real, no le dejó leerlos por las escenas de sexo y violencia que habían, bueno, que hay en los libros. Otra cosa curiosa es que después de que la cubrieran de sangre cuando filmaba una escena particularmente sangrienta, a Daenerys, cuando fue al aseo, se quedó pegada en el asiento. Vamos, no me quiero ni imaginar la situación, sería cuanto más cómica. Los lobos gigantes de la primera temporada de la serie son interpretados por perros de la raza Northern Inuit. Inuit. Nunca lo había oído, pero vamos, son muy parecidos a los lobos, aunque en las últimas temporadas de la serie los lobos gigantes son realmente lobos insertados de manera digital, porque ya tenían que ser mucho más grandes y claro, en la primera temporada como son cachorros y están empezando a crecer, pues tienen un pase, pero luego ya tienen que ser grandes. Y luego para que veáis el fenómeno fans, que suele pasar también en otras cosas, pero en este estaba claro que iba a pasar, solo en el año 2002, o sea, 2012, perdón, más de 160 bebés fueron bautizados legalmente como Khaleesi. A pesar de que la palabra en cuestión no es un nombre, ¿vale? Sino es el título que tiene Daenerys como líder de los Dothraki, o, joder, Dothraki. Y ahora el que se está utilizando cada vez más en Estados Unidos es el nombre de Arya. Y por último, que lo he dejado para el final, porque me parece lo más interesante o lo más importante, es que George R.R. Martin ya sabe cómo acabarán los libros. Y le reveló el final a los productores del programa de televisión, por si no podía terminar los libros porque se moría, supongo que sería. Así que ya está el final. Así que esperemos que no se filtre y aguante, porque yo sinceramente creía que ya veremos cómo acabará el libro, porque con todos los personajes que hay, que se mueren, que en tal, que aparecen más, es un jaleo. Pero si ya está al final, ya está como más cerca. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que alguno no los conocierais y si sabéis más, dejadnos en los comentarios, sin spoiler, por favor, o sea, ni muertes ni nada, porque ya sabéis que aquí ningún personaje parece, muchos personajes parecen importantes, luego la palman. Así que, por favor, sin spoiler, contarnos cosas curiosas o cosas que sepáis de la serie que nadie sabe, como las que he estado explicando. Nos vemos en próximos vídeos, espero que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal. Hasta luego.